Siguiendo con esta celebración de mis 8 años viviendo en Austria, en este video les quiero contar, chicos, qué cosas he aprendido de emigrar siendo latina a Europa. Acá, como en los viejos tiempos, con mi cafecito en mano, les quiero contar esas cosas que el tiempo me ha enseñado viviendo sola, con Soledad Bravo por este continente. Si te interesa este video, tienes que quedarte hasta el final porque estoy segura que si deseas emigrar a Europa, este video te puede ayudar. Comencemos. Mis amores, la primera cosa que aprendí acá en Austria, recién llegada, es que acá en este país se trabaja, pero se vive muy bien. Y que no todo en la vida es trabajo, aunque en este momento en mi vida estoy trabajando más que nunca, pero es porque yo lo he decidido. Sin embargo, ni siquiera es necesario trabajar tanto. Con que trabajes tiempo completo, ya podrías vivir tranquilo en este país. Y se los comento porque sé que hay países en donde las personas me dicen, Jesse, trabajamos 12 horas, 15 horas y ganamos normal y todo se va en el seguro médico, qué sé yo. En Austria, gracias a Dios, no es así, por lo menos no ahora. Toco mármol porque esto es mármol, no madera, pero bueno. Acá con el trabajo es tiempo completo, vas a poder vivir tranquilo y es una dicha. Eso es bienestar social. Eso es el buen vivir. Y no tenemos, o sea, a veces como latinos estamos acostumbrados a trabajar mucho y vivir mal o no sé qué. Depende del tipo de familia que vengas, pero ustedes me entienden. Y no es necesario. Cuando vives en estos países mereces trabajar, vivir dignamente con tu salario y disfrutar la vida. Otra cosa que he aprendido por acá, chicos, es la importancia de los idiomas. Saber alemán y saber inglés son cosas vitales para poder avanzar en este país. Si ya aprendes el alemán, no te conformes, ahora aprende inglés, porque es súper importante para que puedas conseguir trabajos profesionales y en tu área. Por ejemplo, yo sé también que muchas personas hablan alemán ya o ya vienen con inglés, que eso es súper bueno. Tienes que empezar a conocer cuál es el idioma que se maneja en tu área profesional para que lo logres. Porque hay muchas personas que dicen, sí, Jesse, ya yo hablo inglés, ya yo hablo alemán, pero cuando hablas con ellos solo es lo básico del idioma. Sin embargo, para trabajar a nivel profesional como marketing, leyes, que es mi área, todo esto, tienes que hablarlo a un nivel alto y saber las palabras técnicas, poder enviar emails, hablar con clientes, hacer negocios, cerrar contratos en los idiomas locales, y todo esto es importante para que puedas avanzar. Si es tu meta, entonces tienes que lograrlo, porque sin esto la cosa va a ser más difícil. Otra cosa que aprendí de emigrar en estos 8 años es que, chicos, uno llega aquí con ciertas cosas en la mente, por lo menos en mi país era muy que tienes que ser hermosa, yo estudié en la Santa María, la Universidad de Venezuela, donde estudian todas las mises, los actores de televisión, y para mí, yo soy bajita. ¿Cómo ustedes me ven? No hace falta escribir. Y yo tengo amigas que me decían, Jesse, opérate la nariz. Pero Jesse, ¿por qué no te operas esto? Acá eso no existe. O sea, sí hay gente que lo hace, pero no es lo primordial. Acá lo más importante es qué hay en tu mente. Tú vas a un médico y el médico te llama por el título, imagínense. Este país es un país de gente muy educada y muy estudiada. Entonces, es muy importante que te esfuerces por cosas que de verdad valen la pena. A lo mejor en mi país, alguien que me ve haciendo un YouTube channel con el cabello así, más normal, que no sé qué, dirán, Jesse, pero seca, no sé. Son cosas que se me vienen a la cabeza ahorita, pero en realidad acá tú sabes que lo que importa es de verdad hacer cosas valiosas. Por ejemplo, para mí es mucho más importante que son las 8 de la noche, no sé si se ve, 8 de la noche, y este es el momento en donde yo estoy grabando videos después de haber dado asesoría, trabajado todo el día. Y si yo hubiese dicho, me seco el cabello, entonces ya perdí una hora, no sé qué, si me arreglo mucho. Yo quería hacer este video ya. Entonces, chicos, eso es súper importante. Que entiendan que acá es muy, muy vital que ustedes se preparen. Porque cuando ustedes conocen gente local, gente de verdad de cierto estatus ya laboral, social, ellos van a ver mucho qué estudiaste, qué trabajas, si hablas bien el idioma. Ellos lo ven, o sea, hablas inglés, hablas alemán, ¿dónde estudiaste? ¿De qué estás trabajando? Todo esto es tan importante que ustedes, si quieren pasar de acá a acá, en Austria, tienen que pasar todas esas cosas, o sea, tienen que ir logrando cada cosa. Esto no se logra la noche a la mañana, les digo, yo tengo 8 años en Austria y estoy todavía en un camino, pero lo que les puedo decir que he aprendido es eso,
hay que construir de verdad profesiones, idiomas, aprender a comportarse, hablar. Y esto me lleva a la siguiente cosa que he aprendido, chicos. Austria es un país que los austriacos les gusta que tú te adaptes a su cultura, que tú quieras su cultura, que tú ames su país. Y es lógico, nosotros también. Yo amo que vayan a Venezuela y digan, qué bello el Salto Ángel, qué bello el Ávila, que no sé qué, y conozcan y sepan y le encanten la arepa. Ellos igual, así como nosotros somos, ellos son también, porque es algo de naturaleza el ser humano. O sea, tenemos que adaptarnos. Sí, que son más tranquilos, Yeseli, pero es que no se les gusta. Aquí estamos viviendo y aquí vamos a estar. Por lo menos yo voy a estar aquí mucho tiempo. Entonces, hay que adaptarse. Hoy día yo soy una persona mucho más tranquila, mucho más serena. Ya ni siquiera, muy pocas veces salgo a fiesta. No digo que todos los austriacos se van así, porque mi cuñada es de las que tú le dices, vamos a fiesta y esa se va. Y ella es 100% austriaca. Pero en su mayoría son más tranquilos y son más caseros también. Y yo me he vuelto muy así. No como les digo, ay, esa Alicia volvió austriaca. No, me he ido adaptando a la cultura. Porque claro, te dicen los amigos, Jesse, vamos a reunirnos. Y es a tomar una cerveza en una casa, a hablar. Y al principio tú dices, ay, qué aburrido. Pero después tú dices, qué cool. Que estoy compartiendo con gente, estoy conociéndolos, hablando, interactuando de cosas, estoy conociendo otras culturas. A mí me encanta. A mí me ha encantado y me ha adaptado muy bien en ese punto. Obviamente a veces quiero un poco de sabor y para eso también hay muchos bares latinos y muchos lugares latinos donde quiero ir. Pero sí, o sea, realmente sí me ha gustado mucho estar acá en ese sentido. Otra cosa, chicos, que he aprendido de estar acá y se los quiero transmitir y con esto voy cerrando es que a Austria le gusta la excelencia. Y esto es un punto en donde me quiero detener más porque es importante que como latinos, tú que me ves donde sea que estés, entiendas que necesitamos ser excelentes para llegar al nivel de estos países. Si nuestros países no están al nivel de acá, es porque nosotros mismos somos parte, bueno, hay muchas razones políticas, ¿verdad? Yo lo sé, pero nosotros como ciudadanos estamos en el deber de decir, yo quiero ser lo mejor aquí en mi país, para que mi país sea referente también. Entonces, claro, a veces esperamos emigrar para ser muy bueno, para estudiar un idioma, para prepararnos, y no, hay que hacerlo desde ya. Es muy importante que hagamos todo con excelencia, chicos. Acá, por ejemplo, siempre hablo eso con amigos de acá que me dicen, es que el problema es que uno va, por ejemplo, a un local de alguien que no es austriaco, qué sé yo, acá, y ves que el suelo está sucio, y el austriaco es muy pendiente de eso. Tú vas a un local austriaco y puede ser que hayan sus detalles, pero por lo general no es así. Cuidan mucho el tema de la división de alimentos. Si tú vas a abrir un bar latino, entonces, cónchale, cuida esos detalles, todo con excelencia, que hay gente alérgica. Aquí cuidan cada detalle, que todo esté en regla, hacer todo 100% legal. Hay gente que viene y quiere hacer las cosas ilegal o ver cómo escabullirse. Austria tiene todo monitoreado, todo, todo. He tenido como en las asesorías legales, en el bufete, hemos tenido casos de gente que ha estado 5 o 6 años haciendo las cosas mal y creían que nada que ver. Y ahora que están aplicando nacionalidad o están sacando ciertos documentos, se han dado cuenta el Estado y obviamente, posiblemente muchos de ellos vayan presos o vayan a tener multas muy graves porque no hicieron las cosas bien. Entonces, es importante que hagas las cosas bien desde que llegues a Austria. Esto es clave. Para los que no saben, se los voy a decir de una vez, porque yo sé que la vida es corta y hay que trabajar por ella desde ya. Cuando ustedes quieran venir a Austria, me imagino que muchos tienen el plan de sacar nacionalidad. Pues les cuento que para sacar nacionalidad no pueden tener multas ni ningún tipo de reportes de la policía. Entonces, es importante que se porten bien para lograr la nacionalidad algún día. Permiso. Y bueno, chicos, esto es parte de lo que les quería contar de lo que he aprendido acá. He aprendido muchísimas cosas, pero creo que estas son como las más importantes. Sean honestos en todo lo que hagan acá, porque de verdad es positivo que la gente los conozca tal cual como son. Y que nunca pierdan esa esencia de su cultura, de sus raíces. Yo por lo menos sigo haciendo arepas. Yo siempre, a pesar de 8 años, no he vuelto a mi país más hace mucho tiempo. Yo escucho todo el tiempo, la música que escucho es esa, pero trato también de conocer cosas de aquí, quiénes son los artistas, a qué se dedican, leo el periódico, trato de estar al día porque estamos acá y es importante
estar conectado con este lugar. Yo pasé muchos años de mi vida acá desconectada, pendiente de Venezuela. O sea, eran épocas que estaba yo en la tristeza. Porque claro, me vine y la guarimba en Venezuela, las manifestaciones, mi familia, no sé qué, las bombas lacrimógenas. Y al final, chicos, o sea, no estaba viviendo mi vida acá por la cual me estaba esforzando tanto. Entonces hay que centrarse en que estamos aquí, creer en uno mismo y trabajar en eso y ya echar para adelante. Emigrar es duro, pero es bonito también y vale la pena. Hoy día que trabajo en todo lo que me gusta, que estoy haciendo cosas que me gustan, este YouTube channel lo tengo como hobby y es algo que me gusta. O sea, llegar del trabajo, hacer videos, subirlo, es algo que es para mí un extra que me llena mucho y prefiero estar acá a lo mejor que afuera haciendo otra cosa porque me gusta. Entonces cada quien va encontrando sus cosas en este país y va haciendo de eso su vida, su familia, su novio, su hermano, bla. Así que bueno, para no extenderle más este video, chicos, lo dejo hasta acá. Espero que en algo les ayude conocer un poco de las cosas que he aprendido en Austria. Son cosas valiosas que créanme que si las toman con detenimiento, aunque son bastante básicas, son muy importantes para poder avanzar acá. De verdad, tomarse en serio, aprender el idioma, trabajar por sus sueños, estudiar una carrera en Austria, ser honestos, muy importante. Hacer dinero en Austria es muy importante también. Bueno, fuera de todo esto, también el declarar impuestos en Austria es importante en mi país. Yo recuerdo que yo siempre declaraba porque había alguien que no los hacía ya, pues. Pero yo sé que había gente que nunca declaró en su vida. Y aquí eso es tan importante porque es lo que permite que este país funcione tan así y es lo que permite que sea catalogado como la mejor ciudad del mundo, Viena. Entonces, hay tantas cosas que vas aprendiendo de emigrar que tú hoy día te ves 8 años atrás y dices, wow, ¿cómo pensaba antes así? No lo puedo creer. Con razón, no funcionaban algunas cosas en mi vida. Pero bueno, yo creo que todos van a pasar por eso y van a ir poco a poco aprendiendo su propia experiencia. Si alguien ya vive acá o ha emigrado y tiene experiencias propias, me puede comentar aquí abajo. Y si no concuerdan con una, también me la pueden comentar. Y así todos conocemos experiencias de otros, chicos. Así que bueno, mis amores, recuerden que me pueden seguir en mis redes sociales si quieren saber más sobre la vida en Austria. Y si desean asesoría personalizada, recuerden también que me pueden contactar por este email. Y bueno, por el grupo de Facebook siempre estamos conectados todos haciendo preguntas. Y siempre ahí al día con todo el contenido que se va subiendo, chicos. Nos vemos. Espero que estén siguiendo adelante con sus sueños. Cualquier cosa, nos vemos por mis redes sociales. Pueden escribirme por ahí. Así que bueno, nos vemos pronto. Esperen el próximo video, martes y sábado. ¡Hasta luego!